¿Qué pasa? ¿Qué dices? Nah, por aquí estamos.
Mira al final cómo hemos coincidido, ¿eh? Cojones, de verdad. He visto el coche por calle y digo, me parece que está del que tiene billetes, sí, de Madrid. Hombre, claro. Efectivamente, no me he equivocado. Aquí, hombre, aquí hay billetes para repartir. Esto es Maserati ahí aparcado, digo. ¿Eh? Digo, me parece que mi amigo Jesús. O el coche de la jefa. ¡Amigo! De la jefa. Y es que no somos nadie en este país. Qué va, qué va. Una familia, mira. Pues nada, la cosilla. Está por ahora, hombre. Por ahora la cosilla. Ha estado ahí, ha sacado, ¿no? ¿Qué ha sacado? Sí, ha salido ahí un par de herrerillas también. Ya está. Ahí estamos, está. Por lo menos entretenidos. Sí, hemos sacado algo y ya está. Entretenido, ya está. Yo voy a empezar el vídeo aquí. Sí, ¿no? Sí, hombre. Pues ya está, hombre. ¡Jefa! Me metí ahí en la cueva. Me metí aquí en la cueva, porque esta mañana hacía frío. Hace calor. Y ahora hace calor, ¿eh? Dice la gente, diciembre, manga corta en la playa. Digo, tú la has estado en la playa. ¿La corta? Madre mía. ¿Sí o no? Madre mía. La gente no está en la playa en diciembre, porque me digan a mí que es manga corta. Digo, pero vamos, chiquillo, tú vas a la playa en diciembre. Manga corta. A ver, espérate. Y sobra hasta... Vamos, veía, tú que me has dicho hace una milla. Yo aquí... Estamos a finales de enero. Sí. Vale. ¿Hace frío? A esta mañana hacía frío. Vale. Pero ya hace calor. ¿Dónde estaba el tío metido? El agua, ¿no? El agua. Ahí, manga corta, sí, pantalón, bueno, manga larga, ¿no? Pero... He dicho antes, ¿cómo te metes los pies ahí en el agua? Es lo que hay. Es lo que hay. ¿Qué quiere pescado ahí o lo que quiere pescar con escalla? No hay otra. Tiene que mover el culo y ya está. No hay otra. ¿El agua está fría? No vamos a decir que tampoco, es verdad que no está fría, ¿eh? No está como otro. Pero te iba a preguntar, ¿cómo? Pero no tiene que estar. Está fría, vamos a ver, está fría. Pero no está una cosa que diga... ¡Ay! Sí, que está helada como para como este otro, correcto. Claro. Otros años te están clavando cuchillos en las piernas. No, yo me estoy metiendo. Me cuesta a mí hasta en verano meterme, pues imagínate. Nada, tú te das de harta. No, tú te das de harta en el régimen de autónomo. Sí, ¿eh? Seguro, ¿no? Ahí está farmado ya. Te pones malo ni nada. Esto ahí agua, está farmado ya. Y ya está. Otro ahí. ¿Estaba de salud o es que me apague, Dios mío? ¿Estaba buena? No, están ahí tocando. Un darme cuenta. No. Está ahí tocandillo, pero que. A mí me ha sido la bola. Y hasta que hemos venido a pescar aquí hoy, porque yo quería ir a otro lado, pero no podía hacer. Y he visto el coche de esta familia y digo, me para mí que. Pero has pillado algo, ¿no? Sí, hombre, ya hemos catado. Y la pena es que no hemos puesto la GoPro porque me ha dicho Rocío que había una pica muy buena. Muy bonito, no, muy no bonito. No te ha dado tiempo tampoco. Que lo que pasa siempre, que yo que no paro, estoy calando caña, estoy ta. Mira, claro, y llevamos quedas... 2 horas otra vez pescando y ahora es cuando me podía acercar. Claro. Que no paro. Normal. No paro. Pero bueno, ya vamos, está. Los brazos tienes que tenerlo fuerte, yo tanto calla ahí. Pues el codo me duele, aparte de trabajar en la obra, no de calar, sino de recoger. Porque me pongo la caña en el antebrazo ahí. Es una paliza, familia, para los que digáis que no... Hay que buscarlo, hay que buscar pescado. Hay que buscarlo, está muy duro, muy duro. Pero duro. No, está más adentro. Está más adentro. Donde no llegamos que adelante. Que no llegamos, exactamente. Es que lo que decimos es que es Urcaya que... Bueno, ya está otra modalidad de pesca, ya está. A mí me tiene enganchado, familia, yo puedo pescar... Ahí, brazo. Yo puedo pescar lance también, pero a mí esto de Surcaya me tiene enganchado, perdido y por cambiar. Ya está, sí. Estamos sí, todos a Surcaya, estoy digo, pues voy a coger calla. Uno en playa, otro con calla, otro en roque. No, yo lo digo, que yo estoy pescando desde costa, como todos. Ahí está. Lo que pasa es que me estoy ayudando a dar calla porque es verdad que aquí hasta 100 y pico metros. No hay nada. Anilla, arbezugueo. Yo lo que he sacado también ha sido, pero lanzando, pero lejos. Ahora vamos a hacer una prueba. Hay poquito aire. Voy a poner cuesta metros hoy. Sí, ¿no? Este hombre me dio un día de 180 metros, ¿te acuerdas? Vamos, bueno. Para que veas lo que hay. Luego engaña. Luego parece que... Aquí me pillé yo una hostia que digo, la vi. Ya. Que sí. De 130 metros no había quedado nada para nada, ¿eh? Sí, puede ser, ¿por qué no? Tú ves el plomo y dices, hostia, pero claro. ¿Qué va? Ya. Familia, y lo sabéis, el que no haya puesto nunca cuenta metros en sus cañas, que se compre uno o que le pida uno al que sea y que pruebe. Que se va a llevar un... Un
una ¿cuál? Sorpresa, ¿no? Yo decía, ¡ah, 200 metros! No, y yo 130, 140, ahora, pero que luego a lo mejor no llego. Ahora vamos a hacer la prueba. Luego a lo mejor no llego. Viene bien. Con la vuelta y no, viene bien, cuesta metros. ¿Sabes para lo que utilizo yo también mucho? Me compro una bobina de 1000 metros de lo que sea, sí, de hilo. Claro, para rellenar. Claro, y que pues, cuando es para hilo fino, para lance, pues cojo y le meto 333 metros y tengo para 3 metros. No que empiezas a meter metros y no sabes lo que sí, está claro, metiendo. Ya, sí. ¿Entiendes? Aparte de para ver distancia y tal, no, para rellenar bobinas. Para saber, claro, claro. O 1000 metros de un 40, pues sabes que tengo las bobinas de los Akami que le entran 550 metros. Y la de los Shimano le entran 450. Ya tiene ahí la... Llego a los 550 corto y a la y al de la Shimano. Y el otro le 450. El niño. Es una herramientilla que yo desde no la tenía y cuando la tuve digo que merece la pena. Sí, de tu familia. Hombre, claro. No, vamos a tener que pillar un callo, ya verás. Y el callo ya no te digo nada. El callo a mí me tiene enganchado el día. Porque es que, familia, pescar la orella... Hay que probarlo y grande, de todas maneras. Y grandes, que no es que digamos que son chicos allí los uno, no, son grandes. Hay de todo, hay días que da, pero que vamos, yo este año pasado ha sido tremendo. Este año, vamos, el 90% ha sido calla, familia, ¿para qué lo vamos a engañar ni nada? 90% calla. Así que... Es que está muy difícil el pescado, está... Te puede salir en la orilla y sí, tal. Sí, claro, te pueden cartar, pero... Vale, ahora yo te voy a decir una cosa, ¿vale? Ya que está, ya que nos estáis viendo y escuchando, venga. Mira. Esto es toda arena, ¿no? Sí. Tú estás aquí a surfearte. Sí. Tú has tirado una tita. Tú tienes que esperar a que pase un pescado por aquí, enganchado, porque aquí no hay nada. Ya, claro, sí. ¿Vale? Claro. ¿Vale? Desde mi punto de vista, siempre, sin ofender nada, ni la pesca, ni... Pero claro, yo ahora cojo con el calla y estoy buscando los sitios por donde yo creo que pasa el pescado y estoy echando el cebo ahí. Sí, muchas veces a lo mejor hasta donde mismo está el pescado, que muchas veces está ahí... Ha sido llegar, pon... Exactamente. ...el parguillo grande. Lo meten en su hueco y ya está, y... Y ahora otro chiquitillo. Por donde yo creo que pasa el pescado. Pero es que en la orilla tiene que pasar. Es que dice la gente, no, es que el calla, es que... No, no, es que tú estás lanzando aquí y estás esperando que pase un pescado. Claro, claro. Es lo mismo. Sí, que sí, que sí. La azucena ahí en Madrid. Allí aquello es un fangar. Sí. Aquello es el pescado de pato de un lado de para otro. Claro. Sí, que se han salido de atrás, pero ¿qué han pasado? Claro. Yo estoy yendo por donde va el pescado a comer. A los comeros de ellos. Ahí está. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que yo este año, por lo menos, ya te digo, este año pasado, ha sido, vamos, una maravilla. Pues te estoy diciendo, yo estoy yendo a Ari, y aparte de pillar nunca. Pues vamos a la marea, joder, calando. Este verano cuando esté el agua tranquila y todo, no le va a tocar a ella. Yo creo, escalar, ¿eh? Yo creo que ahí no pasa de 5 metros y ¡pum! Nada. ¡Venga a borcar! ¡Pum! Nada, ¡venga a borcar! ¿Y quién sube después? ¡Qué va! ¡Madre mía! Nada. Es hacerse y ya está. Sí, ya está. Mira, hasta aquí estamos con esta familia, vamos a echar un rato cada uno y a ver lo que pasa. A ver, ha empezado la cosa medio así, pero otra vez está para ahí ya. Ya está. Pero nada, esto hombre, es... Pero están comiendo. Sí, hombre. Esto es echa ahora y ya está, no hay otra. Pues ya está, gente. Continuamos, ¿eh? Ha pegado unas picas guapas, ¿eh? ¿Vamos? Sí, sí. Venga, vamos a ver si tenemos suerte, hijo. Venga, venga. ¿Pesa mucho? Está tirando algo. ¿Crees que trae? ¿Crees que trae algo? Mira la punta, coño.
pero no mucho. ¿Esta que tenía? ¿Qué dices que tenía? Un cachopo. Ah. Ya está ahí. Tiene que estar por ahí ya. Tienen que pegarse unos ciudadanos, claro. Ha entrado a Lizu Mejina. Han corrido, ¿eh? Mirad. Este es el fijo. ¿Lo veis? Y este es el corrido. ¿Lo veis? Ahí. Vamos, la primera que hemos metido. Mirad qué colmillos tiene esto, ¿eh? Vamos, qué cosa más guapa. Precioso, ¿eh? Va para la olla. ¿Cómo clavan estos anzuelos? Ha hecho un desgarro y todo. Mira, mira, mira el desgarro que tiene. ¿Ya ha buscado piedra o algo, lo que haya sido? Algo, porque venía lleno de algo. Entonces, quédate con la ciudad de guapo. Sí, ¿no? La caña, la cámara impone. ¿Ya está? Lo voy a dedicar a mi amigo Jesús y a mi amiga María José, de Pesca Matriz. ¿Vale? Va por vosotros. ¿Qué la va a poner, Adri? Coreano. ¿Coreano? ¿Para qué? Para no coger los vivos. ¿Para cogernos vivos? No, entonces ¿qué va a coger? Para mí los vivos. Ah, para ti. ¿Y qué va a hacer con los vivos? ¿Comértelo? Niño, ya me comí unos chicos. Sí, es verdad, te comiste una de unos chicos que sacaste. ¿No la va a poner en una caña? ¿Para lanzarla para adentro, para el fondo? ¿No la va a poner en una caña ahí en vivo? Después. Después, ¿no? Porque ya empezó grande. ¿Pero la han metido eso bien, Adri? Claro. Sí. Así chiquitilla comparada con aquella. Mira, mira, mira. Espérate, espérate. El vídeo se más tarde, estamos a finales de enero. Y mirad, hemos arrancado hoy a menos 3 grados. De que en la furgoneta ponía menos 2 grados y más adelantillo estaba a menos 3 grados. ¿Vale? Mojado, chorreando. Arcalla es lo que tiene. Yo no sé más, ¿no?
algo? ¿Sí? Pues para ser un palco no ha hecho mucho como el otro. Creo que sí. De dar un ratito, bueno, va a sacarla para comprobarla, ¿no? Han comido. Me he dado en la mitad. Nosotros estamos en hora y mira, está diferente. Vamos a preparar la pata pulpo y andar boca la... Solo corrido, vamos.
pega con el anzuelo. Vamos a echar al cardero porque seguramente que se muera. Viene tragadito costero. Mira lo que ha hecho con el choco. Al anzuelo corrido, se lo ha tragado. Adrián, quítate de ahí. Porque te vamos, No, ¿eh? No. Y lo que vamos, que estaba ahí lo que en la arena, ya recogido y parecía que traía algo. Oye, si yo. La he tensado yo y yo qué sé. Claro. Sí, ¿no? ¿Qué hay? Otro barbillo. ¡Qué chico! Me parecía que traía más, ¿no? ¿Qué? ¿Qué son leones? Sí, ¿tiene algo, Adri? Es chiquitillo, pero es que me acabo de acordar. Va dedicado para David Alba. David, gracias por seguirnos todos los domingos desde tu casa, que nos pones el vídeo ahí en el grupo. David Alba, va para ti, ¿vale, David? Es chiquitajo, pero bueno. Para ti va, ¿vale? Carderillo porque está en esta puerta seguro. ¿Mata algo, Adín? ¿Sabrás si no te tiranes o no? Pesa mucho, ¿no? Vete para allá, mira, Adri. Vete para allá, yo. Es que ahí hay una roca, vete para ahí yo. Trae. Espérate. Vamos a empezar a pescar, don Sánchez, porque mira cómo ha puesto el agua, ha puesto feilla para calla. Uy, está el día complicado. ¿Qué haces? Cambiar rumbo, familia.
¿vale? Caletilla, caletilla de la que ha habido, ¿no? No me gusta mucho. ¿Y no me voy a tirarla? Era de costadillo, pues no me. Pero bueno, por abajo. ¿Has hecho una manilla, levántate? Amelia, ha salido un temporal. Ponía. ¡Uy! Ponía 8 de aire de máximo al mediodía. Pues ha levantado un temporal, antes estábamos pescando ahí. Y no hemos venido para acá. Ya a buscar robalillos, zarguetes. A ver. ¿Por qué esta no nos la esperábamos hoy? Se ha metido un temporal de poniente. Y ahora ha aflojado un pelín, pero se ha puesto el agua que no vea. Bueno, familia. No viene nombre por ningún lado. Me ha dicho mi amigo Paco de Pescabuena que esto es globo. Gusanos nuevos, familia. Mirad, mirad que hay gusanillas. Globos, creo que me dijo. Vamos a probarlos por primera vez. Esto ha salido ahora, creo que era mi cebo, lo que lo traía. Esto parece de estos sanguijuelas dadas. Vamos a ver si sacamos algo. Vienen 8 o 10 unidades por caja. Vamos a ver este cebo cómo va. Viene ahí como la cabeza más gorda y luego el cuerpo. Vamos a probarlo a ver. Gente, mirad qué tetilla le voy a meter. En la misma orilla le estamos metiendo las titas. Estas eran para meter las calas, pero como no ha cambiado el sistema, el anzuelo del día de chino. Y mira, y lo mismo que metía el 35, no se están liando ni nada. Nos está dejando pescar. Está el agua, pero mirad. ¡Ay, ay, ay! Venga ya. Está el agua tremenda. Y ahora mi niño y yo vamos a echar ratillo de spinning, ¿no? Venga. Acá, hombre. Espérate, que estamos ya aquí más. Que ya sí estamos abrigados, esta familia. Ya hace ratillo que yo me he puesto los archeles. Yo te digo. Quiero mandar un saludico a una gran persona, nuestro amigo Miguel. Un casting de Trichino. Hombre. Miguel. El señor Miguel. Ahí está. ¿Qué pasa, hombre? ¿Cuándo vas a venirte? ¿Para si organizamos algo, hombre? Claro, hombre, habrá que liar un día. Claro. Vamos bueno, a la calle coreana y vamos por vivo y nos vamos a los tajos, ¿no? Ahí, claro. Lo digo, por el bicho, por Dios, mi amigo. Aquello que de los tajillos yo con la mujer. Está complicado. No, ahí es complicado. Me pegan un barricado, ¿no? Sí, pero complicado. Un saludo, Miki. Saludillo, hombre. Venga, maquinón. ¿Esta cuál es? ¿Cómo se llama esta? ¿Cómo la decía esta? Esta, ¿cómo se llama? Cineti. Ah, esta no es la capital. La capital es la dos, la de la EFA, ¿no? Claro. ¿Qué me dices de la tarde tan entretenida que llevamos? Ruina. De entretenida poca, pero bueno. Para recoger irnos, ¿no? Pues ya, ¿eh? No vamos a tardar mucho, ya ¿qué no? Decimos de todo, venga la arga, venga arga, venga arga. Ahí está la arguita. Yo no he sacado arga, pero que no, esto tiene mala pinta. Están ahí en la orilla, pero cuando pasa lo menos de 20 metros para adelante no hay tanto. Pero eso está la cosa muy parada. Lo que tiene esto, ha metido un levantazo ahí de golpe y porrado. Y ahora afloja una milla. Sí. Pero que ya es tarde, chao. Ya mismo verás lo que vamos a dar, ¿no, maestro? Voy a tardar yo mucho, ¿sabes? Sí, con que empieza a meterse los bigotes del sol. Ahí está. Que hace un frío luego que torra esto. El día está echado de todas formas. Sí. Ya está. ¿En esta que tenía? ¿Eh? Choco. Vamos a ver. Igual, ¿eh? Que nos vamos, familia. Nada, estaba pescando bien.
¿Eh? La tenía que tirar un poquillo más lejos. Claro, porque ahí en la orilla había mucha alga. Tiene... ¿Cómo está lío, Edo? Igual. Ya está. ¿Qué para acá, Rodríguez? Ay, chiquillo. Qué paliza. Qué paliza de aquí. Rémate, Rodríguez, acercamos los cuatro. Ahí, ahí. ¿Comelio? Vamos, vamos, ¿no? No, ya está, ya, hemos echado el día. A mí no me ha gustado, a mí no me ha gustado hoy. Ya está. Muy flojete. Yo tenía otra expectativa hoy, ¿no, niña? No, has pillado algo. Y luego el cambio que han pegado ahí la tarde. Tremendo. Que no ha dejado a todo. Ponía de aire como, nada, nada. Como máximo 8 al mediodía. Quizás levantar temporada de Levante que no había cojones. Madre mía. A mí las temporadas de Levante no me gusta. ¿No habéis visto cuando ha salido volando la sombrilla? Sí. Vamos a pillar con un pescado. Ay, Dios mío. Pero bueno, ya está. La nuestra también ha salido volando. La nuestra es la que nos ha pillado con un pescado. Está ratico hachado y. Y hombre, y ellos por lo menos no hemos gustado, hemos echado un ratillo de casquera, de tal, un ratito que hemos echado. Está agradable. Ay, hombre, claro. Y eso... Pero no me puedo callar. Este hombre, que hay una testiga que hacemos, se le ha caído algo. Ahora iba por ahí. Ya está, no, se le ha caído una cosa, no vamos a decir más nada. Se me ha caído ahí una cosilla. Sí. Ay, ¿verdad o mentira? ¿Se le ha caído algo? Se le ha caído algo. Ya está, y calla ahí, ya está, y lo vamos a dejar ahí. ¿Vale? La EFA sabe lo que es. Nosotros sabemos lo que es. Se le ha caído una cosa. Pero no lo he recogido, ¿eh? No. Es que ha sido el feo que ha hecho que no lo ha recogido. No he podido recogerlo, no he podido recogerlo. Estamos. Esto no se recoge. Ya está, no digas más nada. No, al final me va a tirar de la lengua. Puesto colorado. Al final me va a tirar de la verdad amigo. Mentira. Sí, está bien. Más que nada porque yo iba de atrás, ¿sabes? Yo también. Y se le ha caído y no vea. Mucho flequillo. Mucho ¿Lo cojo o no lo cojo? Sí, no lo cojo. Ya está. La que hay una cosa. Cosas que pasan. Que atrapigo, ya está. Cosas que la naturaleza que sigue su curso. Hombre, es que así. Ay, qué gracia. Es la pica de la tabaco. ¿Y a tu mujer de qué estoy hablando? No, ya te lo contaba. Sí. Ah, ya de eso. ¿Te vas a servir, ¿eh? No, ya está, hombre. Es naturaleza que es así de caprichosa. Hombre, ya está. Es que es así. Y la gracia que tiene, ¿eh? ¿Cómo lo contamos? Madre, ¿y con este qué hacemos? Este se va castigado para arriba, ¿eh? Venía castigado y yo se va castigado. Pero bueno, lo de siempre. Las tecnologías y la juventud no hacen migas. Ahí está. Bueno, ¿dónde está mi leona? Arrímate ahí, al cara. No hay móvil. Que ya está, que nos vamos a ir para arriba. Vosotros os pillamos más cerquita. Hoy sí, hoy por lo menos, mira. Hoy estamos cerquita. Nosotros 45 minutos, 50. Bueno, nos queda. Un ratico para arriba. Así que en Granada tenéis vuestra casa, ¿vale? Ya está. Y igual aquí, ya lo sabéis. ¿En Granada también? No, aquí, hombre. Aquí, hombre. Vamos a comprar. Entonces ya, tenemos vamos. También Granada, hombre. Y nosotros tenemos manteca. Ay, los poderosos de Motril. Madre mía. Este ya es tuyo. Ya está este. Ya está. Ahí. Venga, ahí pesca Motril, familia. Venga, hasta luego. Truquillo, transolillo. ¿Y corcho? Le metí un buen corcho para que flote. Le dejé la corta. Ay. ¿Qué te pasa? No te pongas en el porte. ¿Ahí? ¿Has cansado en algo?